Saludos, Guardián Espacial. Tenemos una misión. ¡Qué rey, mis compas de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal. Pues como todos ustedes se han preguntado de la marca Blam, nos han hecho por ahí varios comentarios en redes sociales. ¿Cuál diferencia tienen o cuáles son las diferencias de estas bocinas con las comparaciones en otras marcas? Así que el día de hoy vamos a ver esto y pues comenzamos con el video, mis compas. Recuerda, mi compa, si eres nuevo o nueva en este canal, no olvides suscribirte, activar notificaciones de la campanita y así vas a estar al tanto día a día de todos los videos que estamos subiendo nosotros semana con semana. De todas formas, en la parte de abajo va a aparecer mi Instagram y en la parte de acá va a aparecer el Instagram de Audio Online para que vayas y nos sigas, perdón, por esas redes también. Ya que también ahí estamos subiendo contenido de calidad, banda. Pues bien, banda, como les mencionaba al inicio de este video, pues algunas dudas o las dudas más comunes que han tenido todos ustedes desde la aparición de esta marca, pues es las similitudes que tienen con otras marcas. Nos han mencionado muchas marcas, nos han mencionado Vocal, nos han mencionado JL Audio, Image Dynamics. Pues son bocinas de altas gamas, bocinas que nosotros tampoco tenemos publicadas en la página. Pero el día de hoy vamos a sacar nosotros estas diferencias o estas similitudes que tienen con otras dos bocinas o con otras dos marcas de bocinas que ustedes ya conocen que tenemos publicadas en la página. Nosotros no vamos a hablar o no nos vamos a meter a fondo en cuestión a las marcas, simplemente vamos a poner nosotros en tela de juicio los parámetros de cada una de las bocinas. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de las bocinas JL Audio C2 650X. Si son las C2 650X coaxiales de 6.5 pulgadas en JL Audio. También vamos a hablar de las Image Dynamics, las ID65, igual misma medida, también son coaxiales. Y pues las Relac, las 165RC de Blam. Nosotros vamos a ver los parámetros de cada una de las bocinas y vamos a ver qué similitudes tienen unas con las otras. En la parte de acá va a aparecer pues las gráficas o las tablas de los parámetros de cada uno, las cuales las estamos sacando de la página de cada una de las marcas. Por eso nosotros tenemos la computadora del día de hoy y pues también vamos a hablar de los parámetros de estas bocinas. Así que pues, para ver las similitudes, mis compas, y pues ver nosotros qué diferencias tienen unas con las otras. Así que, mis compas, vamos a ver qué diferencias tienen estas con las otras dos marcas que ya mencioné. Recuerden, no vamos a hablar ni bien ni mal de ninguna marca, simplemente vamos a ver las similitudes que tienen en cuestión a los parámetros obtenidos en las páginas o en los catálogos de cada una de las marcas. Así que comenzamos con las comparativas de estas bocinas. Pues bueno, banda, como pueden ver, ya tenemos aquí la tabla de las JL Audio C2 650X. En la parte de acá abajo tenemos la tabla de las Image Dynamics, las ID65. Y vamos a ir leyendo cada uno de los parámetros, pero en la parte de acá abajo van a ir apareciendo los parámetros que nosotros estamos hablando, pero de la marca Blam. Es decir, vamos nosotros a dar una pequeña explicación de qué son los parámetros, más o menos cómo funcionan y cuánto nos dan las JL Audio, qué potencia nos dan o cuál es el parámetro de las Image Dynamics y cuál es el parámetro de las Blam. Eso se me hace, pues ahora sí que unas similitudes justas en cuestión a las tres bocinas, ya que nosotros hicimos la ardua investigación para poder ver cuáles son las bocinas similares y nosotros poder hablar de estos tres modelos. Es que, mis compas, comenzamos primero con los watts RMS. Como podemos darnos cuenta, las JL Audio requieren de 60 watts RMS. Como podemos ver, las Image Dynamics, las ID65, requieren de 100 watts RMS y las Blam requieren 75 watts RMS. Recuerden que los watts RMS es la potencia real, la cual requieren estas bocinas para trabajar. Y pues, como se podrán dar cuenta, las JL Audio son las que requieren menos potencia para trabajar en su totalidad con todos los otros parámetros que vamos a ir mencionando. Pues bien, banda, el segundo parámetro que nos indica las JL Audio son la potencia pico. La potencia pico sabemos que es la potencia que llega a resistir máxima cada uno de los parlantes. Es decir, esta potencia la sacaron ya en laboratorios y cuando la bocina ya llegó a su límite, esa es la potencia máxima. Esta potencia no es muy relevante al momento de nosotros hacer una instalación, mis compas, pero también cada uno de los manuales, como se pueden dar cuenta, JL Audio, Image Dynamics y Blam manejan también la potencia pico o la potencia máxima. Como podemos ver, las JL Audio
llegan a una potencia pico de 225 watts. Podemos ver que las Image Dynamics llegan a dar 200 watts en máximos, 200 watts pico, y las Blamp llegan a resistir hasta 150 watts como máximo, mis compas. Así que pues aquí están ya las tres diferencias en cuestión a la potencia máxima o a los watts pico, mis compas. Pues bueno, mis compas, pasamos al tercer parámetro, el cual nos va a hablar de la sensibilidad o de la eficiencia de las bocinas. ¿Qué es la sensibilidad o qué es la eficiencia? Ya que en algunas marcas o algunas bocinas lo manejan de formas diferentes, pero la sensibilidad es la potencia auditiva que llega a percibir el oído humano, mejor conocido como los decibeles, mis compas. Así que vamos a ver que las JBL Audio nos van a dar una sensibilidad o una eficiencia de 91 decibeles. Las Image Dynamics nos van a dar una eficiencia o una sensibilidad de 90 decibeles. Y las Blamp nos dan 93 decibeles de eficiencia en cuestión a los decibeles auditivos, mis compas. Así que, pues, como se podrán dar cuenta, pues estas Blamp sí nos van a dar auditivamente un poquito más o un poquito de mayor de potencia. Pues bueno, mis compas, pasamos al siguiente parámetro, el cual es la impedancia. Todas las bocinas manejan una impedancia y, como podemos ver, las JL Audio nos brinda o tiene una impedancia de 4 ohms. Las Image Dynamics tienen también una impedancia de 4 ohms y las Glam manejan una impedancia de 2 ohms. ¿Qué queremos decir con esto, mis compas? Pues entre la impedancia sea más baja, mejor aprovechamiento le vamos a sacar nosotros al amplificador. Recuerden que todos los amplificadores regularmente son estables a 4, a 2 y a 1 ohm, pero entregan su mayor potencia en 1 ohm. Es decir, si nosotros conectamos unas bocinas de 2 ohms comparadas con unas de 4 ohms, entonces le vamos a sacar más potencia al amplificador, por lo cual entonces nosotros vamos a tener una mejor eficiencia en cada una de las bocinas, mis compas. Pues bueno, mis compas, pasamos al siguiente rango o al siguiente parámetro, que es la respuesta de frecuencia. Es el rango de frecuencias auditivas o el rango de frecuencias que llega a reproducir cada una de las bocinas. Y como podemos ver, las JL Audio tienen una respuesta de frecuencia de 59 Hz a 22.000 Hz. Las Image Dynamic tienen una respuesta de frecuencia de 58 Hz. A 22.000 Hz y las de la marca Blamp tienen una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 28.000 Hz. Entonces podemos ver ahí que los rangos de frecuencias de cada uno pues son diferentes, pero pues recuerden que el rango más amplio es el que va a reproducir más frecuencias o más ondas sonoríficas que nosotros vamos a poder percibir en unas bocinas, mis compas. Pues bueno, mis compas, un último parámetro que a mí me gusta revisar mucho en las bocinas es la profundidad de montaje, para así nosotros poder saber el espacio que tenemos disponible al momento de nosotros reemplazar y ver si quedan o no quedan en el automóvil. En caso de que la profundidad de montaje sea mayor al espacio que nosotros tenemos disponible, recuerden que vamos a necesitar unas calzas para poder nosotros elevar un poco la bocina y tener ya el espacio suficiente. Pero pasamos a la profundidad de montaje. Las JL Audio tienen una profundidad de montaje que es esto que pueden ver es cuánto mide de aquí a aquí. Las JL Audio tienen una profundidad de montaje de 62 milímetros. Las Image Dynamic tienen una profundidad de montaje de 63.5 milímetros y las Glam tienen una profundidad de montaje de 61.1 milímetros. Es decir, las Glam son un poquito más chaparritas, después siguen las JL Audio y las Image Dynamic sí están más altas. Así que este también es un dato muy importante, mis compas, para el momento de nosotros reemplazar unas bocinas, ver si tenemos el espacio suficiente o requerimos de unas alzas para tener una mejor instalación dentro de nuestro coche. Pues bueno, mis compas, estos son los parámetros más importantes que podemos nosotros tomar como referencia para ver las similitudes entre estas tres bocinas. Las dos bocinas de las marcas que ya conocemos o que ya están muy impulsadas en el mercado y las que van entrando a la venta aquí en México, son las de la marca Blam. Pues por aquí tenemos ya las similitudes con las JL Audio y las similitudes con las Image Dynamic. Recuerden que nosotros hicimos por aquí una previa investigación, hicimos una votación con todos los vendedores de aquí para ver más o menos cuáles son las que eran similares en cuestión al rango o en cuestión a la misma línea, tanto en todos los parámetros que ya vimos, en calidad de audio, en pruebas de audio que estuvimos haciendo, y pues al final de cuentas llegamos a la conclusión que estas tres bocinas o estas tres marcas tienen similitudes muy similares.
Por lo cual, entonces nosotros tratamos de, a la gente que nos pide nosotros semejanzas de estas bocinas con otras, pues aquí está también este video que quisimos traerlo justamente para eso, que ustedes vieran qué similitudes tienen o con cuáles bocinas podemos nosotros ver que son similares en cuestión a los parámetros y en cuestión a la eficiencia de cada una de ellas. Pues banda, este video ha llegado a su final, espero haya sido de su agrado, si fue así, ayúdenme dejando su pulgar arriba y dejarme en los comentarios qué les pareció este video con estas similitudes en las bocinas. A toda la banda que me esté dejando comentarios, en los próximos videos también podemos estar por ahí mandando saludos, ya que he visto en los comentarios que hay mucha gente todavía que es constante con los videos, por lo cual se les agradece. Recuerden, mi nombre es Jonathan El Machiwi y nos vemos hasta la próxima, banda.